Hi, teacher, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, good. thanks. Okay. And nice. you? I'm happy. I'm happy to be here. How was okay. your day? Yes. It was sleepy? Ah, all day. Uh, no. Is your free time? Yes. Ah, okay. Excellent. What activity did did you do today? I watch uh, TV. Oh, watch TV. What else? And listen to music. Listen to music. What else? And when to wash the car. Wash the car. Ah, okay. Nice. Do, do, you, do you like cooking? Le gusta cocinar? So, so. So, so. Okay, nice. And Only what... when is necessary. Ah, okay. And what kind of meal can you cook? ¿Qué clase de comida puede cocinar? Um, like for example, um, eggs. Yes. It's easy to cook. Soap. Soup. Soup. Sup, chicken, soup, chicken soup, beans soup, beans soup, Eh, no sé cómo se dice asado. Ah, it depends, can be grilled. The grilled chicken, ya yeah. Fried chicken. Fried chicken. Y en another, another class. You learned about different kind of milk, of meals, yeah. Mm -hmm. Very good, and do you work on weekend? Yes, yesterday. Ah, okay, and Saturday too, Saturday and Sunday? Uh, no, Saturday no. Ah. And then you have a two, two days, two free days, Saturday yeah. and, and today, Monday. Yes, sorry. Ah, okay. It's nice. It's nice because, yeah. yeah, it's interesting. Now, what about Alexis? How was your day, Alexis? How was your day, teacher? Okay. How was your day? nice. nice. Uh, what activity did you do today? what act activities? do you work? did you work today, alexis? Uh, trabajo hoy. yes, teacher. yes. Okay. No happy day, teacher. Repeat, please. I know happy day. Ah, you, ha, you had, a, had a, a stronger job, un trabajo muy fuerte, muy duro, Yeah. yeah. Ah, and then you are you are exhausted today. Yes. Está exhausto. <laughs> yes, <laughs> excellent. What about reina? How are you, Reina? Hello, good evening, everybody. Hello, good evening. How are you? I am fine, teacher, and you I'm fine too. You look like um happy, very happy <laughs> Why? Wow. <laughs> <laughs> yes. Okay. How was your day, Reina? Um, I work it. Ah, okay. And uh, uh, what what is your free time? Uh, a. ¿Cuál es mi... su, su día libre. Yes. Mm -hmm. Uh, tomorrow ah okay tomorrow is nice what about Eric how was your day Eric good evening teacher hi good evening how are you I'm fine how was your day <clears throat> uh, so so is uh, sleeping yeah perdón, uh, um, Hard, hard working. Hard working? Mm -hmm. Okay. Are you tired? Is cansado? Yeah. So, so. So, so. Okay. okay. Nice. Now, let me show you some kind of activities. Here. Fisher, is this ¿Seguro? the last week? Yes this is our last week this is our for that reason is very important analyze each topic and if you if you have any doubt please let me know any kind of topic that we saw before Cualquier tema de los que hayamos visto, si tienen dudas, me las pueden hacer después de la clase, me escriben, me mandan audio, porque esta es la última semana que tenemos ya de este, de este nivel. Sí. Luego les avisan ya para que empiecen el, el nivel 2. teacher. Right? Right, y por eso es importante que, que si tienen dudas de cualquiera de los temas que hemos visto... Eh, pregunten, no se queden con la duda, porque ya son la base, verdad, para aprender el idioma. Ya en este otro nivel, ya se, ya van viendo otros temas y usted ya va a poder armar oraciones, que es lo que hemos estado haciendo, utilizar el verbo to be, utilizar cómo hacer las preguntas, porque ya van, ya van a ir a esto que hemos aprendido se le va a ir Agregando más otro tipo de gramática, ¿ya? Por eso es importante que les quede bien claro lo que hemos visto hasta el momento. Si algún tema no les quedó muy claro, me mandan un audio con mucho gusto les explico. A través de audio les puedo llamar. Después a varios les he llamado después de la clase para explicarles, la ¿verdad? La idea es que, que eh, tratemos de que, que todo lo que los temas que hemos visto hasta el momento los manejen. Eso sería lo importante que ustedes lo manejen y que se quede eh, tranquilo ya con que no se quede con ninguna duda. Yes. Yes. Okay. Now, here we have different activities. But first one, the topic for today is what are you doing? What are you doing? Please repeat after me. What are, what, what are you doing? What are you doing? What is the meaning of what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? haciendo? ¿Qué estás haciendo? Solo el verbo es do, ¿verdad? Significa hacer. ¿Y en qué se convierte si le agregamos el ing? Tiempo futuro. Y el presente ah, no, continuo. continuo yes, yes, el presente continuo. Porque es lo que estamos haciendo en el momento. It's an action that took place in the moment, It'll take place in the moment, right? Now, here we have different activities. Aquí les he puesto esto, miren. Cuando las veces que les he preguntado eh, que, que, qué actividades han hecho en el día es para que se vayan preparando cuando vean ya los verbos, porque así les va a ser más fácil. Cuando ya vean los verbos, ustedes solo los va a cambiar a futuro, los va a cambiar a pasado. Eh, por eso es que les he venido preguntando desde que iniciamos el curso qué, is, qué tal su día, qué hizo, preparándolo ya para cuando vean los de los verbos, que sería ya el próximo nivel. Por ejemplo, en number one, I have get up later. Get up later. Get up later. Get up get later. Up later. Yes. Later. Second, take a shower. Take a shower. Take, a shower. take, take a, shower. a shower. Can you tell me what is the meaning of take a shower? Tomar un, Tomar, un Tomar un baño. Tomar un baño. What is the meaning of get up later? Levantarse tarde. Levantarse tarde. Get up later. Wash my face. No, Lavar mi, Lavar mi rostro, wash my face, brush my hair, brush my hair. Peinar, Peinar o cepillar. Cabello. O cepillar ah. su cabello. Brush my hair. Make the bed. Hacer la cama. Hacer la cama. ¿no? o arreglar la cama. Nosotros decimos arreglar. Arreglar en inglés es fix. Pero no se dice así en inglés, no se dice fix, se dice make, como hacer la cama, make the bed. Make the bed yes. Make the bed, de vera, hacer la cama. Brush my teeth. Sepillarse los, los dientes. Cepillarse los dientes. Brush my teeth. Brush my teeth. Now, my cook teeth. breakfast or make la breakfast. La What la is the la meaning of vino. this? A cocinar hacer o hacer el desayuno cocinar o hacer el desayuno cook lunch o make lunch what is the meaning of cocinar o hacer el almuerzo cocinar. yes yes excelente cocinar o hacer el almuerzo eat breakfast o have breakfast have lunch or have dinner in this case what is the meaning of eat breakfast eat Breakfast. Comer el desayuno. Comer mm -hmm. el desayuno or have breakfast. Tomar el desayuno. Tomar el desayuno ya yeah. es comer, verdad o tomar su desayuno. Eat lunch is the same. it lunch o have lunch. El almuerzo. y Yes, and eat dinner o have dinner. Bye. What is the meaning of dinner? The same. The same. Senna. Senna, yes, Senna. Sleep. What is the meaning of sleep? Dormir. Dormir. Yes. What is the meaning of take a rest? Tomar un descanso. descanso. Tomar un descanso. Take a rest. Spend time with my family. Pasar tiempo con, yes. con mi familia? Yes. Gastar o pasar tiempo con mi familia, spend time with my family. For example, on weekend. I spend time with my family. Yo paso tiempo con mi familia. I spend time with my family on weekend. Yeah? Now, go to visit my family. Go a visitar, to visit. A a mi a a mi yes, ir a visitar a mi familia. Now, go to beach. Ir a, ir a, la, playa. Playa. Ir a la playa. Go to the park. Yes, clean the house. Limpia Limpia la casa. La casa. Study English. Study English. Can you tell me who study English or weekend on weekend? i no uh -huh. not. okay why not did you have the didn't did, you didn't have the time right now do the laundry what is the meaning of do the laundry Hacer limpieza. lymph laundry okay. La ropa, ah, lavar, no, ropa. lavar, la, lavar ropa. Yes, But aquí miren, en este caso aquí no se dice lavar la ropa, así como dice aquí, verdad, lavar. Aquí se dice do the laundry, do the laundry, same do the dishes, do the dishes, eat. lavar los, los trastos. Entonces aquí no decimos lavar, sino que decimos do. En inglés se dice do the laundry, lavar la ropa, do the dishes lavar los trastos iron planchar planchar walk planchar. the dog walk caminar the dog sacar a caminar al perro right sweep the floor sweep the floor trapear, trapear el, piso. el piso excellent trapear el piso listen to music i love it <laughs> I imagine that. <laughs> and what kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of music do you like? ¿Qué clase pop. De le gusta? pop, rock. Oh, pop, rock. Okay. okay. In my case, I like romantic yeah. music. In my case, me too. Yes. You too. Okay. It's nice. <laughs> It's nice, right? Now, yes. Watch TV. Watch TV. What is the meaning of watch TV? Ver televisión. Ver televisión. Now, do exercise. Hacer ejercicio, ejercitarse. Hacer ejercicio o ejercitarse. Do exercise. Go to the show. Ir a la iglesia. La iglesia? Ir a la iglesia. <h�os> Who right. Go to the church on weekend? Who? Me. I. Oh, you. Okay. And you too. En, on Sunday. On Sunday. Okay. <hazos> It's excellent. And when you go to the church, do you pray to God, right? What is the meaning of pray to God? La iglesia. Hola, orar a dios orar or rezar a dios mm -hmm. yes pray to god and i consider that pray to god every day is very important in our life yeah? yeah because god help us all the time yes and he take care about us and our family too right right teacher okay Nice. This, this was a, an extra material, right? Different activities. Aquí se los puse, miren, porque es bonito aprenderse todo esto, ¿ya? Así ustedes después cuando ya ven, veamos o vean con otro maestro el cómo eh, pasarlos al, al pasado, ya les va a ser más fácil porque ya se van a poder estos verbos, todos los que hemos visto, miren, get, take, watch, brush, make, cook, eat. Spend, take, go, do, clean, study. Si se aprende eso, independientemente, se está aprendiéndose muchos verbos que le van a servir en el future. ¿Ok? Thank you. Ok, you're welcome. Now, here we have the time zones. Can you repeat after me? Time zones. Time zones. Time zones. Now, time, zone. time zones. What is the meaning of time zones? El tiempo Hola. de los diferentes lugares, de las diferentes zonas, right? Now, please pay attention to the audio and read at the same time about these countries. Okay. Let me see. Please pay attention to the pronunciation. Let me see Hoover, Hoover, yep. Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City. San Juan. San Juan Brasilia Sao Paulo. Paulo London Casablanca Cape Town Cape Town Warsaw Warsaw Moscow Moscow Riyadh Riyadh Seoul So, Bangkok, Bangkok, Tokyo, Tokyo, Sydney, Sydney. Now, can you listen again? Yes, please. Yes. Vaya, ahora escúchenlo y repiten al mismo tiempo. O sea, cuando yo eh, termine de leer esta, por ejemplo, usted la repite. Trate de repetirlo así igual, right? Y De manera rápida para que escuchen los, los, los otros. Ok. Now. Vancouver. Vancouver. Los uh -huh. Angeles. Vancouver. Los otros Angeles. Los now Los Angeles. Angeles. Los Angeles. Angeles. City. New, New, York City. City. San Juan. New York City, New York City, New San Juan, Sicilia, Sicilia, London, London, Casablanca, Blanca, Cape Town, <laughs> Moscow, Moscow, Brayam. Seoul. Seoul. Bangkok. Seoul. Bangkok. Seoul. Bangkok. Tokyo. 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 Sydney. Tokyo. Sydney. Sydney. Okay. Nice. Now, can you repeat after me? The first one is Vancouver. 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 Los Angeles. Los Angeles, Mexico City, Mexico City, Mexico Mexico City. City. Lima, Lima, Lima. Montreal. Montreal, Montreal, New York City, New, New York. York City, San Juan, San Juan, San Juan. Brasilia, Brasilia, Brasilia. Sao Paulo. São Paulo. São Paulo. This one, M Moscow, uh, Warsaw. 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 Warsaw, 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 Casablanca, Casablanca, Casablanca. 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 Cape, Town. Cape. Cape Town, Cape Town. Riyadh. 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 Seoul. Seoul. Tokyo. Tokyo. Bangkok. 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 Sydney. Sydney. sydney okay in this map you can you can appreciate different places they are located in different places but now can you tell me what is the time difference with the us what is the time difference with the u.s.? cuál es el tiempo de diferencia que nosotros tenemos con estados unidos? this is my, my answer. i think that are two hours. but i consider that some days or sometimes they, the difference is one hours. but another days the difference is two hours. Ya. Yeah. Yo creo que depende del estado, ¿verdad? Que a veces tenemos una hora de diferencia. Ah, Todas por ejemplo, ahorita tenemos dos horas, ¿verdad? Yes. Son dos Here's horas. That. And then can you tell me what the, what is the time difference with the US to you? I think. ¿Qué otra forma podríamos decir yo creo? I believe. I believe, I believe what? I believe that are, or oh, there is one hour, for example. One hour. Okay, another opinion? Another opinion? Yes. It happened that it depends the place or the country. We have a different time. Yeah. For example, with Spain, we have out hours difference. Yes or no? Yes. Yes. When here is the morning there is is night. Yeah. Cuando ya uh -huh. es de noche, aquí es de día, because we have eight hours difference with Spain, ya yeah, con España, miren, nosotros tenemos otro ocho horas de diferencia con España. Now, can you tell me another country that has difference, difference with this country or with us? ¿Do you know another another country that has difference with our our country? Bueno es otro continente mis, pero yo hablé hoy con un amigo que está en África ahorita y ah, eran okay. acá a las 2 dos de la tarde y mm -hmm. allá eran la una de la mañana. And then with Africa we have how many hours? Once horas. horas. Once. 11, 11 hours. hours. Oh, imagine that. With Africa, we have 11 hours difference. Okay, now another? Another with place? Panama, we have one hour difference. With, with what? With Panama. Ah, okay. We have how many hours? One hour. One hour's difference. Okay, thanks. Another with Brazil. With Brazil. With Four hours. We have how many hours? Four. Four hours. Four. Four hours. Oh. <laughs> Four hours difference. Okay. Ven como vamos cambiando, ¿verdad? Con diferentes países, we have different, different time. Yeah? Okay. Now, in this class, you will, you will be able to know about different um, countries and the difference with the hours with this country, with El Salvador, right? Now let me see okay do you have any question for this part no No. okay now continue continue with this this topic there is a conversation i consider that conversations are nice because we have the opportunity to learn new vocabulary, vocabulary and have the opportunity to learn about pronunciation, yeah, and read at the same time. Now this conversation is named what time is it there? What time is it there? Can you tell me what is the meaning of what time is it? Que hora é aí? Que hora é aí? Deu, é aí, right? What time is it there? Que hora é? O que hora é aí? Ya? O que hora é aí? There significa aí, right? What time is it there? Now, please pay attention to the audio and read at the same time. Let me see what time is it there. Okay. You two converse and then practice. Listen and then practice. Is it there? What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. Did you understand the, this conversation? Yes. Oh, yes. Okay. I need two volunteers one boy and one girl, please. Only one. One boy and one no. girl. Who is you? Reina. Reina, okay, Reina. And boy? Who is my volunteer? Your teacher. Okay, who is you? Eric. Eric, okay, Eric. And then start Reina. Reina is Debbie and Eric is John. Okay. Reina? Start please. Inicie. Hello. Hi Reina. This is John. This is Eric. Con nuestro nombre o con. O yes. con... Sí. Utilizan sus nombres. Is a good idea? Okay. Hello. Hi Reina. This is Eric. I'm calling. Eric, I'm calling. Le I, I'm calling yes. from El Salvador. <laughs> okay. El Salvador? I am. I'm coming in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's uh, 10 p.m. Um, is four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I am away now. Okay, excellent. Thanks for your participation. Now I need another volunteers. Another one, another boy, and another girl. Hi me. Okay. Me, Fisher. Okay, who is me? Your names? Cesar. Stephanie. Okay, Stephanie and Cesar. Okay. Eh, the same, okay? Siempre camion camion por sus nombres, right? Start, okay. Okay, start, Stephanie. Hello. Hi, Stephanie. This is Cesar. I'm calling from Australia. Aus Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 o'clock in the night and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm sorry, sorry. That's okay. I am awake now. Okay, thanks for your participation. Now, can you repeat mm -hmm. after me? Hello. 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 Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hi, Debbie. This is John. This is, this is John. I'm calling from Australia. I'm, I'm calling, calling from, from Australia. Australia. Australia? Australia? I'm at a conference in Sydney. I'm, I'm at, a at a conference in, in Sydney. In Sydney. Sydney. Remember? Remember? Remember. 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 Oh, right. Oh, right. Oh, All right. All right. All right. What time what is it need? there? What, what time, time is it is there? It's 10 p.m. It's 10 p.m. 10 PM. And it's four o'clock there oh, in Los Angeles. No, it's there. four o'clock. There four in, Los are in Los right. Angeles. Right. 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 right? 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 Yes, four o'clock in the morning. Yes. yes, four o'clock in yes. the morning. Four a.m. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Oh, oh I'm really, really, really sorry. sorry. I'm That's okay. That's, That's okay. okay. I'm awake now. I'm, I'm awake, awake now. now. Excellent. Now, can you tell me what is the conversation about? What is the conversation about? It's about the difference in the, about within the time. Difference, difference, time. Different time in other countries. Yeah, in other country. Difference of the time or difference time in other country now where is young where is young Sydney Australia he is from Australia he's from, from the Australian country oh he's in Australia. Australia yeah he is in Australia now where is the conference Sydney. In Sydney. In Sydney. Ok. Now it's. In. Sydney. Sydney. In Sydney. Ok. Now, do you have any questions for this vocabulary? Eh, yo, Miss. Yes. Eh, para, para no decir die 10, eh, 10 p.m. para decir son las 10 de la noche. ¿Cómo okay, sería? ahorita vamos a ver ya la parte de la parte del tiempo. Miren de los relojes. Oh, okay. okay, ya les explico eso. Now, eh, si, ya. Yeah? What is the meaning of awake? La última palabra. Awake. Yes. Awake significa despierto. Uh -huh. Despierto. Le dice ella, that's okay. Le dice Debbie, I'm awake now. Estoy despierta ahora. Y son las cuatro de la mañana, miren. Quizás por pena le dijo que está despierta, pero él ha de haber despertado, ¿verdad? Porque es muy temprano. <laughs> Porque miren, dice, eh, hi David. this is John. Hola David. soy John. Estoy llamando de Australia en la conferencia es, dice que está en la conferencia de Sydney. ¿recuerdas? Le dice Ramamba, ¿recuerdas? Oh, right, sí, es correcto. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? le dice. Es de ahí, mire, son las 10 de la noche allá. Y donde ya son las 4 de la mañana, miren la diferencia. Le dice, "What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right?" ¿Ya? Yeah. Él, allá son las 10 de él y aquí son las cuatro de la mañana de ella. Yes, 4 o'clock in the morning. Here we have the the time. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. What is the meaning of I'm really sorry? Lo lamento mucho. Yes, lo lamento mucho o lo siento. That's okay, le dice ella. I'm awake now. Y estaba dormida, miren. Ya, estaba dormida que despierta, ¿no? Right? <laughs> Okay, it's in, it's interesting, right? The this conversation. Now, here, do you have any question for this this conversation? No. No, for the moment. No, for the moment. Nice. Now, what time is it, guys? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? What time is What time is it? Ya, yeah. cualquiera le puede decir a usted. It What is... time is it? Vaya, acá tenemos varias formas. Miren acá. Number one. Aquí miren, es la una. Es la una. Ya. Yeah. Dice, cuando es la una en punto o cualquier hora que sea cero cero que es en punto, decimos bloque. Porque Estoy escuchando interferencia. Que hacerlo, que cosas, interference. ¿Mm? We have interference. Sí, eso es lo que pasa. Okay, thanks a lot. Saben con quién ser egoísta. Es eh, please, quien está platicando, póngale el el mute, please. Okay, thanks a lot. Now, cuando tenemos es una hora en punto, le decimos o'clock. As in this example. It's one o'clock. Miren, 1, 0, 0 es la 1 en punto. Aquí se dice it's one o'clock. It's one o'clock. Now, when we have five, by here we have. Aquí qué hora es? La hora del Salvador. La 1 y 5, right? 1 y 5. Yes. Vaya, aquí tenemos dos formas de decirlo. Podemos decir: It's one o oh five. It's one o oh five. Yeah. One one oh oh five. five. La una y cinco. O oh, it's five after one. one. It's five one. after one. one. Y es: Son cinco después pasada. de la una. O por cinco pasadas de la una. Okay. ¿Ya? Cuando es así son cinco pasadas de la una. En, aquí tenemos otro, miren aquí de 15 minutos. One, it's one fifteen. We have two forms. The first one is, it's one fifteen, es la una y quince. La otra forma es, it's a quarter after one. Mire el quarter after. Es 15 minutos o un cuarto pasada de la una. Yes. It's a quarter after one. Es un cuarto pasada de la una. Tell me. Y se puede decir one a quarter. One and quarter. No. No, en el quarter, el quarter siempre decimos after porque son 15 minutos. Ya les voy a enseñar otras formas también. Hay otras formas. Okay. Ok, ya la voy a mostrar. ¿vale? It's a quarter after one. Son 15 pasada la una, right? All right. Now, aquí tenemos la una y media, ¿verdad? Miren, una y media. O Entonces sea, aquí decimos, it's one thirty. Thirty son 30 minutos. Thirty son treinta. Remember the, the number? Ya. Cuando vimos los sí. números, ¿verdad? Thirty. And then, it's 1.30. Es la una y media, o la una y treinta. It's 1.30. O podríamos también decir, son 30 minutos pasados de la una, pero lo normal es, it's 1.30. Es la una y treinta. La hora exacta. Yes. Es una hora exacta. Now, here we have 1.40. It's 1.40. Aquí tenemos dos formas también. Mire, it's 1:40. it's 222, Ya le voy a mostrar otra gráfica que tengo por ahí. Aquí dice, cuando, cuando ya es, digamos, de los de los 30 minutos en adelante, otra vez interferencia. Please, alguien está con el no escucho, teacher, lo siento. Ok, Ahora Ahora sí, gracias. Ok, es que alguien está con, con se pone a platicar y, y da, hace interferencia para todos ustedes. Yes, ok, sí, pedirle de favor que, que le ponga el mute para que todos los demás compañeros puedan escuchar. Now, it's 140, ¿right? Es la UNI y 40. Y decimos, it's 22, 2. Faltan, dice, 20 para. La 2, el 2 significa para. 2 significa para. Decimos, ah, faltan 20 para la 2, faltan 20 para las 3. Entonces aquí decimos, is 22 2? 2, 2. 2, 2. Faltan 20 para la 2. Ya vamos a hacer unos ejercicios y les voy a mostrar otra gráfica. Vamos con el último. Acá tenemos que son, falta un cuarto para la 2, miren un cuarto para las dos. Decimos de dos formas. It's one forty-five. Es la una y cuarenta y cinco. Podemos decir que es la una y cuarenta y cinco como acá, ¿verdad? En el país. It's one forty-five. It's es la una y cuarenta y cinco. Or, it's a quarter to two. It's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. Miren, quince para las dos. Les voy a mostrar algo acá. This one. What time is it? Vaya, here we have o'clock. Es cuando es en punto. Miren, las doce. O'clock, en punto. Luego, si ya venimos con minutos de las doce en adelante hasta. La media hora, miren la hora, la media hora se dice half past, media hora. Lo pueden ir anotando en su notebook. Half past es media hora. Aquí tenemos o'clock, que es en punto. Aquí abajo tenemos half past, que es la media hora. Acá este es el secreto. Se aprende aquí que dice o'clock cuando es en punto y cuando es media hora, half past. Luego... De, de la 12 y 1 hasta acá, miren hasta la 29, digamos, le ponemos past al final. Por ejemplo, here we have five past, ten past, a quarter past, miren 5, 10, 15, 20, ¿cómo se dice 20 en inglés? 20, ¿right? 20 past. 20 past, ¿cómo se dice 25? 25. 25, 25, 25. And then we can say 25 past, 25 minutos pasadas, ¿qué? Pasadas, ¿qué? Las 8, ¿verdad? Porque son sí. las 8 y 5. Decimos, sí. it's 5 past 8. Sí. Así como acá, miren, it's 5 past 8. Son cinco minutos pasadas las ocho, right? Y aquí son diez minutos pasadas las ocho. It's ten past eight. It's a quarter past eight. It's twenty past eight. It's twenty, past eight. It's twenty five past eight, right. Porque es después de las 8, 25 minutos, pasadas las 8. Ahora, hasta aquí vamos a poner el past, porque son pasadas. Luego de la media hora en adelante, utilizamos el tú. ¿Qué significa el tú? Significa para. Ah. Excelente. El tú significa para. Decimos, digamos... Faltan 25 minutos para qué? 25 minutos para las 9 serían, ¿verdad? Porque si son las 8 y 5, faltan 25 minutos para las 9. Entonces acá decimos, it's 25 to 9. It's 20 to 9. Faltan 20 para las 9. No ok, interferencia de nuevo, please, ok, eh, 22, dice 22, 9, ¿verdad?, faltan 20 para las 9, a quarter to, un cuarto para las 9, a quarter to 9, 10 to 9, 5 to 9, ¿ya?, yeah? Vaya, de eso nos vamos a acordar del pass acá y del to acá. El o'clock y la y la media hora que es half past. Now practice. It's the time to practice? Now like here. ¿Ticho? Tell me. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. Cuando es hora militar que se ocupa, por ejemplo, trece, catorce, quince y hay un rango de digamos, son las 15.30. En, alguna, en algunas ocasiones los sistemas se ocupan con hora militar, ¿verdad? Como se dice mm. entonces este rango de tiempo en hora militar. Fíjese que podría pronunciarlo así como lo dice ahí, por ejemplo, vaya, si es la una, la 1 y cinco aquí abajo. Miren, este segundo que vamos a hacer. Podríamos, como ya esa es hora militar, es hora del de Salvador, ¿verdad? O sea, en el Salvador usamos eso, ese tiempo. ¿Podría decir 13? ¿Podría decir it's? ¿Cómo se dice 13 en inglés? 13. 13. 13, right? 13. Decimos it's 13. ¿Cómo digo, pasadas, pasados cinco minutos? Uh, 13 past. Yes, 13 past. One. Podría decirlo así, mire. It's 13 past one. Son las 13, 5 eh, minutos pasadas las 13 horas, ¿ya? Past one. Así podría decirlo en hora militar, ¿ya? It's 13, 13 past one, digamos, ok, pero aquí son, quiero ver, ah, no, son, son cinco minutos, es Espérame, aquí me equivoqué, porque era past one. no, aquí me equivoqué, yes, five is, there is a mistake, cinco, yo vi okay. 15. <laughs> ok, it's five past one, ya, yeah. cinco minutos, it's five, vale. ajá, pero como si si digamos, si es la hora militar, normalmente podemos utilizar, decimos, como 13 es. Hay eh, 13, ¿verdad? Vayamos a ver, 13. Vaya, ¿cómo lo dijéramos? 13. 13. Fine. O podría ser, vamos a ver aquí, espérame. One, it's one, past. 13. Así podría ser, mire. Porque dice, son cinco pasadas de las trece horas. ¿Ya? ¿Yeah? It's one no past thirteen. Tell me. No es five. No es five. No es five. Yeah. It's, yes, yes. <laughs> Otra vez. It's five. Yes. It's five past thirteen. Yes. Son las cinco pasadas las trece horas. Right? Así podría ser en hora militar, pero eso casi no lo, no lo utilizamos acá, ¿verdad? Pero sin embargo se puede hacer así. It's five past thirteen. Ok. Yeah, ok. You're welcome. Now, in number one, can you tell me what time is it? It's what? ¿Cómo diría aquí? It's four it. o'clock. It's four o'clock. Tell me. It. Uh, yes. Tell me. Uh, yes. Alguien me va a preguntar algo. No. Okay. Ahora vamos con la una y cinco. ¿Cómo diríamos la una y 5? It's, oh, It's five. It's five. Past It's five past. Past. Five, past, what? One. one. Yes. ¿De qué otra forma puede ser? It's one. Here we have, miren, here we have the example. It's one or five. Okay, aquí como es la una y cinco, it's five, past one, ¿verdad? O aquí también podría ser, miren, it's after one. también. Ya, miren acá. Vale, voy a poner aquí otro, otro, miren, del mismo. It's, aquí tenemos oh, tenemos la otra forma, acá, mire, one o five. La una y cinco, este mismo estamos haciendo acá, mire. It's, one vale, número uno, ya la pusimos, la número dos es acá también. It's one o oh, wow. five. five. Y también la otra que es esta de abajo que dice it's five, five after, after one. one. Miren, one. tenemos tres formas de escribirlo y la, y la militar que es esta del final la vamos a dejar al final, right? How many forms we have? We have three, right? It's five past one. It's one or five or it's five after one. You can use everybody. Ahí usted puede, puede escoger con la que mejor se sienta cómodo con esa puede trabajar. Solo tomando en cuenta los relojes que vimos anteriormente. Vaya now. Nueve y quince. Can you tell it's me what time is it? It's nice, it's nine. What? Fifteen. Nine fifteen. fifteen. It's nine fifteen. What is another way? What is other form? I... It's a quarter. It's a quarter, aquí arriba está, miren, aquí ve. Ve 1 y 15, it's a quarter. It's a What? quarter after As nine It's a quarter after nine. nine. Ok. ¿Cuál era la otra forma? ¿La otra forma de acuerdo con este? It's a quarter... When the son pasada, past. nice past. it's a quarter past. here right? it's past. it's a quarter what past nine. nine okay it's a quarter after nine or it's a quarter past nine. Next one. What time is it? It's a ten. It's ten. on the whole pass. pass. Half fast? Ten. Half. Yes. It can 30. be ten thirty. Thirty. 30. 30. 30. Okay. It's ten thirty. Next one is it's what? Half past ten. Half. Past ten. 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 10 yeah, it's ten thirty or it's half past ten. Another, what time is it? It's what? It's a half twenty four eleven. It's what? It's twenty two eleven. Sorry, but I can I, listen. Ah, no, It's, no, 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 no. It's 24. For... Son las 11.40. It's 20. It's 20. 20. 20? To 12. To oh, yeah. 12. 12. 12. 12. No, to 11, porque son las ah, sí, la, la 12, ¿verdad? Ya. Yeah. Y 12, yeah. yes. It's 20 to 12. Faltan 20 para las 12. What is another way? You can show this example. Okay, it's what? It's what? It's it's here can be it's eleven, like this one. 40, right? It's eleven forty. Yeah. Like this one, mira, aquí es la una y 40 ¿ve? It's one forty and then can be it's eleven forty, son las once cuarenta, right? It's another way. ¿Ya? Yeah. It's okay. ¿Cuál es la otra forma? Esta, ¿verdad? It's twenty to two, to two, ¿ya? Yeah to 12 in this case, it's 20 to 12. And what is another way? Like this one? Ya está, ¿verdad? Now, another, what time is it? It's, yeah, it's what? La 8.45, ¿cómo sería? It's quarter. It's quarter. quarter. Así como acá, mira, aquí es la UNI 45, ¿ves? 45, mire. ¿Cómo It's sería acá? Quarter. Tomando este ejemplo. It's. It's, quarter to nine. Nine. It's nine. a quarter. What? It's a quarter, what? ¿Tú? To 9. To 9. Another one? It's. Look at this example. Eight. Eight. Forty five. Forty five. Eight forty five. Eight. Forty -five. Yes. Forty -five. It's eight forty five. The last one. What time is it? eight It's. Nine, 40. nine 40. Yes, another one. It's twenty. It's twenty. To ten. To. To ten. Yeah. Oh it's twenty it's to ten. Nine. Ten. It's nine. Nine. ¿Cómo sería aquí? nine. Nine what me dijo al final? Nine four yeah. It's nine forty, it's twenty to ten. Yeah? It's okay. It's okay. Now Here we have another examples. Let me see. Okay. Vamos a hacer este y a este pueden tomarle foto a este a estos relojes. Sí, yes, vaya, tomenle foto porque esa es una tarea para mañana. Okay, ya le voy a explicar. Okay, vaya this one. Aquí dice instruction. Practice with your partner. Mañana van a practicar. But practice with your partner. Excuse me, what's the time, please? This is another another way to ask about the time. Aquí pueden decir también en vez de decir what time is it, pueden decir what's the time, please. ¿Cuál es la hora, por favor? What's the time, please? This is an example. It's, this is the answer. It's half past eight. Thanks, le dice la persona. Es como una, esto es como una conversación, ¿right? Here, aquí lo voy a dejar así. ¿Ya? Mañana a, vamos a practicarlo así, de esta forma, pero es necesario que pongan la hora así como aparece acá. Aquí hay seis. Miren, aquí están numerados. Así lo van a hacer en su, en su cuaderno, de todas las formas que lo puedan hacer. ¿Ya? This part is for tomorrow. Now, le voy a enseñar esta. Ok, esta. Solo una media. Esto va a ser para mañana, pero le voy a enseñar acá. Acá decimos que en, en nuestros relojes tenemos la minutera, tenemos la horaria y tenemos el dial, ¿verdad? Que sí, en las agujas de un reloj. Yes. ¿Ya? La más larga, ¿cuál es? Se llama minute hand. Minute mm -hmm. hand, es la minutera, minute, minute hand. hand. La horaria es la más corta, se llama hour hand. Hour hand. Hour hand. Mm -hmm. our hand. Y tenemos el dial, el dial que es lo que es hora de la más chiquitita o la, la, como la, la segundera, ¿ya? ¿Segundera? Yeah? Yes, dial. Now, esta va a ser la tarea para mañana. Y vamos a, a seguir practicando lo de los relojes. For example, in this one, this is las let me see. Number eight one, eight o'clock. What time is it? It's eight. Eight o'clock. O'clock. Okay. Another number two. This is number two. It's nine. It is nine. 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 Nine, how fast? Nine, very can be. Theory, Verdad, que son los 30, right? Se escucha interferencia siempre, ¿verdad? Sí, Ya, yeah, fíjense que, que la, la, la persona que hace esto, como ya muchas veces se le dijo, le pueden llamar la atención porque esto queda grabado en YouTube, las clases. Quedan grabadas y es cuando el día que, que se le da la información de la cámara encendida, de, de todas las instrucciones que se dieron, es importante tomarlas en cuenta. Porque por la grabación que queda y todo, ellos escuchan esa interferencia y le pueden llamar la atención. Por eso es importante que, que le pongamos el mute cuando no vamos a participar. Por, por si hay. Algunas personas que estén platicando al lado de atrás nuestro, ¿verdad? De lo contrario, pueden tenerlo así activado. There is no problem, right? Now, it's 9.30 in this case. ¿Cuál es la otra forma que podemos ponerla aquí? Si son las 9.30, ¿qué otra forma podemos utilizar para las 9.30? It's 9. Nine. 9.30, nine nine. ¿verdad? O la que me dijeron half past. ¿Cómo era la que me dijeron? Alguien me dijo, it's half past what? Half nine. past nine, verdad? Nine. Yes. Now, number three is this one. It's what? What time is it? It's three. Fifteen. Three fifteen. What is another weight? It's Eight. Eight, fifteen. It's fifteen. past Pass. Pass. Pass three. Pass three. Passed three. It's 15 past 3. Ok, un cuarto pasada a las 3. ¿De qué otra forma? It's a quarter past 3. It's a quarter. Past. Three. Past 3. Ya. Yeah. O puede ser también it's what? It's a quarter after, ¿verdad? After 3. Yes, it's a quarter. A quarter what? After, After three. three. Yeah. Okay. Vamos a llegar hasta aquí y mañana vamos a continuar con los relojes. Traten de practicar con algunos relojes que tengan en su casa. ¿Ya? Yeah. Y así este van vamos a seguir repasando el día de mañana con los otros relojes, right? Okay. Eh, y Gracias. traten de hacer la tarea de los relojes que les, que les mencioné con las de diferentes de la formas. Ya. Yeah. Y con los de la plataforma también vayan ya ingresando a la plataforma para que lo puedan hacer los ejercicios, right? Okay. Okay, and then thanks for coming. See you tomorrow. God bless Bye you. Sir, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, good night. Good night.